con la cosa como es. Vamos a hablar de un tema que llega a toda la ciudadanía, porque todos tenemos en un momento determinado que aceptar la diferencia de los demás. Tenemos que vivir y convivir como sociedad, y a veces entre nosotros eso es algo difícil, convivir. Escuchaba a un abogado una vez, un fiscal, decir que en República Dominicana había problemas con las minorías o lo que se entendía como minorías. Hoy nos acompañan Rosanda Marzán y Annie Sowe. Ellas son de un grupo institucional que se llama Diversidad Dominicana, y yo quisiera comenzar primero saludándoles, agradeciéndoles su presencia aquí y contándonos de qué se trata Diversidad Dominicana. Gracias por invitarnos al programa y a tu audiencia que nos escucha y nos ve. Pues Diversidad Dominicana es una organización que trabaja por los derechos de las personas LGBTI en la República Dominicana, y también abogamos por el respeto y el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía en sentido general. Diversidad Dominicana es una organización joven. Nosotros tenemos unos 7 años trabajando, sobre todo en todo el tema de la incidencia internacional, utilizando el sistema de las Naciones Unidas, con el examen periódico universal, llevando informes sombra sobre las violaciones de derechos humanos a las personas LGBTI de aquí, y también utilizando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solamente en temas LGBTI, sino también en otros temas transversales, como es la corrupción, como es la falta de acceso a la salud pública de algunas personas, sobre todo los grupos vulnerabilizados, y todo el tema del incumplimiento que lleva el gobierno, ¿no?, o la República Dominicana, a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Annie, bueno, sabemos que vivimos una sociedad difícil, de poca tolerancia a veces, sobre todo a gente que tiene una opción sexual distinta en nuestro país. Eso lo vimos muy claramente cuando estuvo trabajando en República Dominicana el embajador de los Estados Unidos, donde algunas actitudes que en el mundo son calificadas de homófobas, incluso se pasean por los medios de comunicación. Cuéntanos cómo han constatado ustedes la vulneración de derechos de este segmento poblacional, qué tipo de temas trabajan para que en República Dominicana se llegue a respetar a las personas, tal como dice la Constitución, que dice que no tiene que ver ni con raza, ni con preferencia sexual, ni con nada. Bueno, realmente puedo dividírtelo en tres grandes segmentos. Podría decirte acceso a la justicia, acceso a la educación y acceso a la salud adecuada. O sea, por ponerte algo sencillo. Cuando hablamos de acceso a la justicia, hablamos de violencias, violaciones, maltratos, sean de terceros o familiares. Cuando se llevan a la justicia esos casos, muy rara vez podemos encontrar una respuesta positiva y activa de parte de la fiscalía o los... Es decir, que una persona que es homosexual, por ejemplo, en nuestro país, que es gay o que es lesbiana, si va a la justicia por una vulneración de derechos, ¿esa condición le pone en desventaja frente a cualquier otro ciudadano? Sí. Tú puedes verlo, por ejemplo, en el caso de violencia intrafamiliar. Según la ley, violencia intrafamiliar es todo lo que ocurre dentro del seno de una familia. Sin embargo, cuando tú vas con violencia intrafamiliar en una persona LGBTIQ, se trata como riña, que es un proceso totalmente diferente. Ah, ya, no se trata como violencia intrafamiliar. Exacto, eso es a grandes porque pinceladas. Se considera que es violencia familiar si es el hombre a la mujer o la mujer al hombre. O a los hijos. Pero si son dos personas del mismo sexo, en República Dominicana no se considera violencia. Exacto. Esa es la práctica en el acceso a la justicia. Uh-huh. O, en su defecto, la negación al derecho del acceso a la justicia. Tenemos algunos casos que te voy a mencionar. Tenemos una violación sexual en una provincia, en una de las provincias con mayor tasa de violencia sexual en la República Dominicana, y el chico que ha violado a esta muchacha, una violación sexual correctiva, aún no ha sido apresado, y el caso ya tiene denunciado con las pruebas, con las pruebas psicológicas a la víctima y con las pruebas médicas de que sufrió una violación sexual, y a quien ella imputa no ha sido apresado, se pasea por el barrio, y de hecho su hermana vive justo al frente de la casa de la chica, que se mudó 2 meses después. Sí, como... Y la justicia que ha hecho solamente ha aceptado la denuncia cuestionando a la víctima. ¿Ustedes tienen servicios de abogados para este tipo de población? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo
Y sé que también van a hablar de una escuela de liderazgo, que me gustaría saber a quiénes favorece. Si vemos la situación desde la perspectiva de las personas que pueden ser usuarias de los servicios de ustedes. Bueno, los casos legales los manejamos en la oficina. Tenemos abogados que trabajan, siempre nos aportan, nos ayudan y trabajamos en conjunto con ellos para dar el apoyo a las personas que se nos acercan. La respuesta siempre tratamos de que sea muy rápida. Por lo regular, Rosenda en el mismo momento responde, más tarda un par de horas. Y siempre buscamos acompañar a la persona a hacer el proceso de iniciar una querella, una denuncia, el proceso legal, y se lleva por lo regular hasta donde la persona permita. Porque ahí hay que jugar también con toda la presión social, con las autoridades que diluyen los casos en visitas y en ir a la fiscalía, y muchas veces las personas se rinden por lo largo e intenso del proceso. Y con respecto a la escuela de liderazgo que ustedes están por aperturar ahora, me gustaría saber de qué se trata, quiénes son los beneficiarios, cuáles son las metas. La Escuela de Liderazgo Político en la República Dominicana, esta es la tercera versión de la escuela, empezamos en el 2017, donde nosotros brindamos herramientas a las personas que se inscriben y asisten a nuestra escuela, que es dirigida para políticos y políticas o personas en el ejercicio ciudadano de movimientos sociales, inclusive movimientos estudiantiles, inclusive en la participación política. Ya hemos graduado 56 estudiantes, entre ellos gays, lesbianas, personas bisexuales, mujeres y hombres trans. Y este año no queríamos dejar pasar, aunque este es un año de elecciones, aunque hemos pasado por un proceso nuevo de precandidaturas, este año ya estamos en la fase de inscripción para próximamente pasar herramientas a 30 personas, a 30 líderes o lideresas de nuestra sociedad dominicana en la participación política o movimientos sociales y políticos. Tienen que ser líderes. Sí, se supone que está habilitado para líderes, ¿no? Sí, pues, sí, sí. Este programa. Sí. Y políticos en sentido general, pero uno de los requisitos es que tiene que ser una persona de la comunidad LGBTI, que sepa leer, que sepa escribir y que se visualice, ¿no?, ejerciendo la política desde cualquiera de sus aspectos y sentidos. Y tienen estas personas, porque yo veo los partidos políticos que dicen, no tenemos mujeres, no encontramos mujeres, ustedes encuentran. Por supuesto. Encuentran gente. Ellos dicen que no tienen mujeres, pero hay... más de la mitad de la población es mujer, la que va a ir a los votos, ahí sí están las mujeres. Sí, entonces, la gente que esté interesada, ¿dónde debe comunicarse? Se pueden llamarnos a los teléfonos 809-689-3782 o pueden buscarnos en las redes sociales como Diversidad Dominicana, en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Ahí en todas nuestras plataformas está como fijo, como un anuncio fijo, lo de la Escuela de Liderazgo Político. Está el link para inscribirse. Así que invitamos a todos y todas las que se consideran líderes y o personas que quieren ejercer la política desde cualquiera de sus aspectos a que se inscriban. Bueno, muchísimas gracias, Rosanda y Andy, por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Ya lo saben ustedes, entren a su página diversidaddominicana.com.do. No, www.diversidaddominicana.org. Ah, org, perfecto. Estamos al signo de la organización. Así es. Bueno, señores, gracias a las dos por estar.